tenemos el honor de presentar al ganador de la categoría de documental, Eduardo Arciniaga, con su película La Caravana, una crónica humanista de las migraciones en México. Chaparrita, tengo que hacerlo para que vivan bien tú y tu mamá. Yo considero que estoy muy satisfecho, muy contento de estar aquí con ustedes en esta preciosa localidad de... ¿Cómo se llama aquí? Santo Teresa, licenciado. ¡Santo Teresa! ¡Santo Teresa! ¡Vamos por el cambio! ¡Qué lamentable! Amigo, esta situación precaria en la que te encuentras va a cambiar. Vota por mí y yo te garantizo que pondré una autopista aquí para que puedas descansar más a gusto. Joven, pues usted no puede estar ahí. Luego pasa el tren, me va a dejar un reguero. Y con esa actitud no vamos a llegar a nada. Esa actitud es sospechosista. Así que voy a tener que pasar a proceder con los protocolos de cateo. ¡Uy, no trae nada, pareja! ¡Se nos anticiparon antes! ¡Chale! Mire, joven, usted no puede estar aquí. Le voy a dar un consejo. Marque a este número y ahí le van a contestar. Usted les dice que tiene un Delta Fox en 36. Ellos le van a decir 15 de 10 en 35. Es afirmatorio. Usted se lo aprende, les dice eso y le resuelven su problema. ¿Bambi? ¡Órale, vente! ¡Ahí nos vemos, pareja! ¡Ya estuvo! Exotic Mexican. We need a selfie right now. Wait, wait, wait. Smile, bro. No se vale, te prometo que esto no se va a quedar así, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Lulu.
¿Lalo? ¿Qué? Lalo. Tengo un primo que consigue un trabajo. Estamos aquí con este personaje que ha causado tanta polémica en las redes sociales y ha sido todo un boom. Señor Lalo, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Qué estás oyendo? ¡Ay! ¡Gracias! Eso fue todo para aquí. Thank you.